¿Qué tal, amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. En la cancha, Hoyo Higgins contra el Audax Italiano. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Muñoz. Roberto Gutiérrez. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se viene saque de manos. Esto puede terminar en gol. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Luis Cabrera. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Controla la pelota y sigue. Ojo que le va a levantar al área. Buena intervención del arquero. González. Gutiérrez. Hay peligro en el pase, ojo. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Córner al corazón del área. Y la jugada que no se concreta. Ramírez. Y así le devuelven la bocha al contrario, que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Muñoz. Cuidado que puede terminar en gol. Y han perdido la pelota. Y ahora entra por la banda. Guarda que viene el centro. Balón al poste lejano. Rechaza el arquero y sigue el juego. Cuidado que se gesta un posible contraataque. No hay más sorpresas. Muy buen balón a la espalda de la defensa. A ver en qué termina esto. Hasta parece fácil con un arquero así. Deciden jugar en corto el córner. Balón cargado de peligro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se logra meter por la banda. Ahí está, levanta la bocha. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Ramón Fernández. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Carlos Labrín.
Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gran corte defensivo. Ramón Fernández. Ahí va, habilitado para definir. Ahí está, y puede ser. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Ahí se le fue la bocha. Esto puede terminar en gol. ¡Ramírez! Los rostros en el banco te dicen todo. Es que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la... Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Se va directo al arco y el árbitro lo detiene ahí fuera de juego a Orsay. Fácil recuperación del balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Hay peligro en el pase, ojo. Y se... Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Le ha pegado como los grandes. Y ahí está una vez más el gol de penal. Y la pizarra por ahora 1-1. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Desde ahí el centro. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Perdieron la pelota. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Han regalado la posesión. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Regalado el balón! Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido, porque parece que no se conocieron. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Esta jugada no la pueden desperdiciar si quieren pasar a ganar el partido. González. ¿Será que se viene el gol ahora? Gutiérrez. ¡Golazo que acaban de clavar! Un pie más que comandó a guardar esta pelota allá abajo y en la esquina. Hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar esa pelota. Belleza de definición en la parte baja, donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta, y lo está festejando, y cómo no, con toda razón. El partido por ahora 2-1. Ahí se le fue la bocha. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene, la va a tener. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cuidado con esto, puede ser. Llega bien y lo puede hacer. Ahí va corriendo por la banda. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Gran centro.
La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Se viene el saque de manos. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Muñoz. Fernández. Gutiérrez. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se le nota tranquilo. Atento que desde ahí le puede pegar. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Yo no sé qué te parece, Bombarito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Ahí fuera de juego. Ramón Fernández. Gutiérrez. Muñoz. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Tiro de esquina al centro del área. También pintaba y terminó en la nada. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ahí está el disparo. Pero bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria. ¡Míralo, golea! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Puede ser una de las últimas el arquero que los empuja para que suban todo, Marito. Y sí, son las últimas oportunidades que quedan en este partido, así que todos para arriba. ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Le están sumando dos minutos de agregado. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Iván Ledesma. Final, final del partido. Se ha terminado el partido, cerrado el resultado, Mario. Han sufrido para quedarse con esta victoria, seguro el margen que pensaban era superior al que han terminado consiguiendo. Sí, a veces se equivoca uno al pensar que los partidos son fáciles, pero bueno, después de terminado el partido, han ganado, perfecto, pero sufriendo.